Perú is more than his homeland. It's what defines him as an artist, a communicator, and a mold breaker. His name is internationally recognized in the art scene. His name is Elia Tupac, and he considers himself a visual artist. Una manera de definir mi trabajo y de la misma manera definirme es ser un comunicador. Creo que yo ocupo la expresión artística como un medio de comunicación. Y creo que mi trabajo está vinculado casi estrictamente al discurso y al lenguaje. The screen printing and lettering art has transformed an aesthetic tradition known as the chicha art into a Peruvian mainstream expression. Para mí, el mensaje que trato de trasladar, digamos, con mi trabajo es la unidad, la reciprocidad, la condición humana en mejores condiciones, porque se ha perdido muchas cosas. O sea, está claro que vivimos en tiempos muy polarizados. Tenemos una crianza familiar, somos 8 hermanos, y hemos sido criados bajo ciertas líneas éticas que nos han permitido como reforzar nuestra personalidad. Hay una cuestión que mi papá siempre decía, era que uno debería verse en el otro antes de generar ciertas opiniones. Chicha posters are children of the 80s. Concerts needed to be promoted, and that's what the posters were for. Bright fluorescent lettering advertising upcoming musical presentations. The rising popularity of chicha music, which combines tropical and Andean rhythms, was a new phenomenon in Peru. Back then, it was seen as low class. Mis compañeros me preguntaban qué hacía, qué desarrollaba yo o mi familia. Le decía que hacíamos carteles. Eso era un pecado porque era como, uy, no, o sea, esos carteles chicha, de los grupos chicha. Y le decía sí. Desde niño que yo estaba vinculado al arte desde mi propia mirada, entonces yo tenía claro de que la mirada de ellos está mal enfocada y justamente era esa condición de que ellos no se ponen en el lugar del otro. O sea, juzgan solamente por el color, porque el color significa chicha, el color significa popular, el color significa periférico y todo ello. Pero no veían el diseño. Eso me marcó también porque me comprometió a mí a mejorar. Porque yo decía, el día que ellos puedan ver el trabajo mío a unos años... Más allá del color. Exacto. Quiero que vean más allá del color. And that he did. His popularity grew, and with it his need to call for social change and display his Peruvian identity. Se me invita a pintar en un evento urbano. Y lo primero que hago en ese momento es intervenir algo que me represente a mí. Y entonces pinto el primer Cholo Soy. Ese primer Cholo Soy tuvo una aceptación importante. Cholo is a Spanish derogatory slang term used to describe individuals of mixed indigenous Amerindian and Spanish ancestry. Y aquí en Perú y en Lima hay una comunidad shipiba de Cantagallo que ya han sido erradicados, pero cuando estaban al borde del río Rímac y las señoras se dedican a la artesanía del bordado, del tejido. Y ahí surgió una metáfora muy común, muy sencilla, porque no es una retórica, digamos, de palabras refinadas, sino más bien cotidiano. Hice una inscripción que decía, tejiendo esperanza. Eso, ese simple detalle para las personas, para las señoras, significa mucho. Eso significa mucho para mí también. Pero claro, en esos tiempos de redes uno sube este material a las redes y ya deja de ser de Cantagallo, ya deja de ser de las señoras de Cantagallo. Y se convierte una expresión donde cada uno le da el significado, la connotación que corresponde. Es una ciudad que se generó con la minería, pero de la misma manera es una ciudad que va desapareciendo por la minería. Porque claro, se va expandiendo y se va
boicoteando a las personas que viven alrededor y les cancelan la luz, le cortan los servicios de agua, le hacen la vida imposible para que al final terminen vendiendo. Ahí, por ejemplo, también en esa reflexión hice un mural que decía: tu indiferencia también contamina. Yo no tengo un discurso que tenga una condición beligerante. O sea, yo creo que lo que hago con los murales cuando pinto es hablarle a la gente. Y no es una voz de protesta con signo de admiración. Es siempre como, hey, quiero conversar contigo. Quiero sugerirte algo. Esto es lo que pienso, esto es lo que creo. Pero no impongo nada. Cuando era más joven, yo consideré que era posible hacer un cambio social. Pero la vida te enseña que hay utopías. Y entonces, la vida me ha enseñado, por ejemplo, a entender de que sí he generado cambios personales y en muchas personas. Y eso ya me deja satisfecho. Tupac's work has been exhibited all over the world, in countries such as Chile, Argentina, and France. He has collaborated with international brands such as Puma and Google. Cuando empecé a trabajar con algunas marcas, sí, el primer comentario genérico era: ¿en qué momento mi trabajo pasa al otro lado, digamos, de la conexión? Pero justamente lo dicen las personas que no saben de mi proceso y mi trabajo original. O sea, yo desde siempre hice carteles y desde siempre cobré por mi trabajo y desde siempre comuniqué una actividad y desde siempre estaba vinculado no al arte estrictamente, sino a la comunicación. Entonces, para mí no es antiético hacer lo que hago. Lo que yo hago es condicionar a las empresas para que lo que se trabaje como desarrollo de campaña tenga la línea ética que yo desarrollo. O sea, la única manera de que yo pueda trabajar con una empresa es que la empresa participe de mi proceso y participe de mi condición ética, porque si no, simplemente no se puede trabajar. Hay algo que sí es verdad y lo puedo confesar. Siempre desde niño tuve ese afán de ser alguien importante. Y de hecho, creo que eso hace incluso de que tenga miedo a la muerte. Porque siento que me faltan hacer cosas.